Así es, continuamos con más aquí en Pica y Come, señores, y llegó el momento de esta maravillosa entrevista que gracias a la tecnología la podemos hacer. ¿Y cómo la vamos a hacer? Vía Zoom, porque tenemos talento, señores, talento a distancia, cantantes maravillosos. La quinta frecuencia. ¡Es correcto! Los saludo, muchachos, ¿cómo están? ¿Sí nos escuchan, muchachos? Hola, hola. Están muteados, muchachos. Quítenle el mute a su cámara, por favor, porque no los escucho. Ahí está. ¿A ver esto? Ahí está. Sí, vale. Ahí está. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Eso es todo. Sí, qué uniformaditos, qué guapos, muchachos. Bienvenidos a Pica y Come. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Oigan, Adán, platícame que ya están pegando con todo, están muy duro todos ustedes, te dedicaste a agarrar gente talentosa, chambeadora y demás, y es esto, que es la quinta frecuencia, que está sonando con todo. Platícame, ¿cómo fue el inicio de todo este gran proyecto? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues aquí comentándoles un poquito del inicio de la agrupación. Comenzamos el 12 de abril del 2020, comenzamos en plena pandemia, Pues ahora sí que no ha sido nada fácil, pero bueno, aquí con los integrantes ya habíamos estado en agrupaciones anteriormente, ya habíamos estado con algunos de ellos, yo ya había estado trabajando con ellos, y pues decidimos reunirnos otra vez y pues comenzar Quinta Frecuencia, ¿no? Entonces comenzamos primero 5 integrantes, por eso el nombre de Quinta Frecuencia, y después se integró nuestro vocalista Memo, entonces pues ahora somos 6, pero seguimos siendo Quinta Frecuencia. Oye, yo ya dije, ay, ando contando mal o se me subió el tequila. Es que acá en Guadalajara estamos tome y tome tequila, pero ya había 6, pero mira, ya se nos integró. Hoy. Ahí está. Preséntense, muchachos, a ver, de derecha a izquierda, para irlos conociendo de uno a uno. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Jiménez, soy vocalista y compositor de la agrupación Quinta Frecuencia. Hola, Alex Jiménez. Pérez, toco el bajo quinto en Quinta Frecuencia. ¿Qué tal? Soy Héctor Herrera, bajista de Quinta Frecuencia. Mi nombre es Ada Núñez y soy baterista de Quinta Frecuencia. César Díaz, acordeonista de Quinta Frecuencia. ¿Qué tal? Soy Guillermo Ramírez, soy animador y vocalista de esta Quinta Frecuencia. Oigan, chicos, me encanta este nombre de la Quinta Frecuencia. ¿De por qué la Quinta Frecuencia? ¿Quién se le ocurrió o tiene su historia este nombre? Cuéntemelo, por favor. Bueno, lo de Quinta Frecuencia, lo sé que mi compañero vocalista. Él se sabe más la historia. Cuando decidimos hacer el grupo, estábamos buscando un nombre y como éramos 5 inicialmente, con los mismos sueños, las mismas metas, cansados también de las mismas malas administraciones en otras agrupaciones que hemos tenido, decidimos ponerle Quinta Frecuencia porque estamos en la misma frecuencia, en el mismo canal. Y como él lo mencionaba hace rato, llegó y se sumó al proyecto Guillermo, que no sé si ha visto en algunas gráficas de frecuencias, vienen las frecuencias y hay una siempre lineal para dar equilibrio, que fue lo que llevó a hacer el agrupación. No, pues imagínate, si me meto yo con ustedes, muchachos, ya vamos a hacer la séptima frecuencia. ¡Ámara! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Oigan, muchachos, ¿cuál es la canción que ahorita están promoviendo? ¿Cuál es el éxito que ahorita nos traen? Ahorita estamos promocionando nuestro tema, que se llama Perdidas y Preciosas. Es una cumbia para todo público. Decidimos hacer algo diferente, que es la cumbia, porque todo nuestro álbum salió todo sobre el género recorrido. Entonces decidimos incluir este tema, que es una cumbia, se llama Perdidas y Preciosas, para que estén muy atentos, ya en estos días va a salir el video a nivel nacional y para que pidan su tema en cualquier estación a nivel nacional. Su estación favorita, ahí encuentran el tema Perdidas y Preciosas. ¡Eso! ¡Qué bárbaro, señores! Oigan, platíquenme, ¿dónde los encontramos? ¿Las redes sociales? ¿Dónde nos podemos escuchar la música y demás? En las redes sociales nos encuentran como 5TA Frecuencia, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las plataformas digitales también. 5TA Frecuencia, aquí se escribe. Ah, ahí está, la quinta. La Quinta Frecuencia. Quinta Frecuencia. ¡Ay, qué bonitos uniformes! ¡Qué bárbaros, muchachos! La Bermejo dice, la Bermejo ya quiere que ese muchacho ya se quite el saco, ¿eh? Yo no sé. Sí, no, yo quiero que vengan a Guadalajara, que vengan aquí para verlos en vivo y a todo color, en Pica y Come, a ver cuándo se echan la vuelta, muchachos. Sí, claro que sí, vamos a estar por ahí, yo creo que en unos 22 días vamos a estar ahí por Jalisco.
Ah, pues acá nos vemos, señorones. Me dio muchísimo gusto saludarlos, conectarnos y escuchar esta quinta frecuencia, que aquí los tenemos en vivo próximamente y eso me dará muchísimo gusto. Les mando un fuerte abrazo y una pregunta. ¿Ya picaron? ¿Ya comieron? Sí, dice. ¡Ey, sí, dice! ¡Ay, qué nervioso! Se pusieron nerviosos. Yo creo que si ya picaron y ya comieron. Bueno, muchachos, nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Por acá los veo próximamente. ¿Qué tal, eh? Me encantaron, qué lindos. Bye, bye, muchachos. Se ve que tienen harto éxito, harto talento. Es como se debe.